Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Icarus. Vamos a continuar, vamos a crearnos un personaje nuevo, ¿vale? Femenina, perfecta, Jerry, me da igual. Y vamos a corregir todos los errores que cometimos en la partida anterior. El primero, el agua, hay que encontrar agua, ¿vale? Va a ser lo primero que vamos a hacer. Está saltando muchos errores ahora mismo con la beta, espero que pueda jugar. Porque antes no me dejó. Bueno, supongo que lanzará ahora. Antes no me dejó jugar. Pero bueno, el agua, hay que encontrarla. Va a ser lo primero que vamos a tener que buscar, ¿vale? Que sin agua, morimos. Luego, el oxígeno. El oxígeno se recupera con el oxite. Creo que era oxite. Es una piedra azul que estuvimos minando, ¿vale? Están las rocas y luego están unas rocas de un color celeste. Aquí está, perfecto. Prospect, vámonos. De un color celeste. Forget everything you thought you knew. Que te las comes, las consumes y te recupera el oxígeno. Supongo que más adelante podremos hacernos cascos de oxígeno o bombonas de oxígeno, ¿sabes? Pero por ahora hay que comérselo. ¿Vale? Salud. You got your reasons, I guess. At least you won't be there long. And the UDA is paying plenty. No hay como un buen trago de vodka antes de grabar. Nah, no es vodka, mentira, es agua. ¿O no? Nah, si fuera vodka no pudiera tomar tanto. Me daría que soy ruso o qué. Nah, es agüita, gente. Agüita fresquita. Fíjate lo fría que está. Como se ve, ¿eh? Como se ve el colorcito así. De lo fría que está. Por favor, ¿puedes cargar la partida? Va muy petada, ¿será que...? Vale, perfecto, gracias. ¿Será que hay mucha gente jugando? Puede que haya mucha gente jugando y los servidores no lo estén aguantando, ¿eh? Pero ha tardado un montón. O sea, esta es la segunda vez que intento grabar el vídeo, porque en la primera se me quedó pillado el personaje, intenté borrarlo, se quedó todo crasheado, saltó error, se me cerró el juego. En fin, fue una locura. Y ahora a ver qué tal, tío. Por cierto, he puesto los gráficos a medio. He puesto los gráficos en height, o sea, todo en height podía jugar. Lo que pasa es que seguramente saltos de... al mover rápido o algo, no sé si en el OBS se grabó todo bien, no sé si hubo cortes de FPS, no sé, pero dije, voy a ponerlo en medio porque así tampoco se pilla mucho, ¿no? Quité el V5, que creo que lo activé en el episodio anterior, en lugar de quitarlo creo que lo activé. Y también quité ciertos efectos de iluminación y demás para que vaya un poco más fluido, espero que vaya un poco más fluido. En fin, let's go. Me gustó mucho este juego, ¿eh? Estuve mirando lo del agua y lo del oxígeno. Y bueno, al menos ya eso lo controlo. A partir de ahí supongo que será, pues, cazar, hacerte una cabañita y explorar. Me gustaría saber cómo se revela el mapa y la progresión del juego. ¿Qué progresión tiene? Cambios climáticos, día y noche. Quiero ver esas cositas, tío. Tiene ciclos de día y noche, tiene cambios climáticos. De hecho, estamos en la beta de las tormentas. Por lo cual puede estar bien. Hay desiertos, hay bosque, hay ártico. No, el ártico aún no lo han puesto. El ártico lo ponen para la siguiente beta, que creo que es del 27 al 29 o por ahí. O del 28... Por ahí. Del 20 y pico al 20 y pico. El fin de semana ese. Si precompráis el juego, que vale 20 euros en Steam, está muy bien, ¿eh? Para lo que vale. Además es cooperativo. Tenéis acceso a la beta, ¿vale? El juego saldrá para octubre, noviembre. Noviembre, creo. Sale la... el juego final. Lo que tardamos en jugar, llevamos 4 minutos y no hemos empezado a jugar. Lo único malo que le veo al juego es esto. Supongo que se debe a la carga de los servidores de prueba, etcétera, etcétera. Pero no veas, papito, para empezar a jugar, ¿eh? Déjame mirar una cosa. It doesn't even matter. Un momento. Turu, tu, tu, turu, tu, tu. Está muy guapo, ¿no? Como aterriza. Vale, son las 7:58 de la mañana. Conifer, referencia, no sé qué. Beta Weekend, vale. Revision, ta-ta. Hace más frío que calor. Bueno, nos estamos poniendo calentitos. Oxígeno, comida, agua. Vale.
Bueno, notáis el bajón gráfico, ¿no? Notáis el bajón gráfico, ¿verdad? Bueno, a ver, bajón gráfico. Tampoco es que se ve como la mierda. Pero vamos, los efectos de iluminación los he quitado todos. Y lo he puesto todo en medio, ¿vale? A ver si va un poquito mejor. Y aún así me está dando tirones, ¿eh? Yo creo que ya la 1070 Ti se me está quedando un poquito anticuadilla, ¿eh? Voy a tener que ya actualizarme a la tercera generación. Esto, gente. Esto, oxite, ¿vale? El oxite es para recuperarnos el oxígeno. Vale, fibras, ramitas, piedras. Ok. Dame piedras. Supongo que los tirones estos que da, supongo que es por la generación del mundo, ¿no? Será básicamente por la generación del mundo. Vale. Estoy hinchando, ¿eh? ¿Escucho agua? ¿O es cosa mía? Joder, cómo se peta, tío. A ver, lo primero que vas a hacer va a ser buscar agua. Eso va a ser lo primero. Estamos en el mismo punto que antes, ¿eh? Estamos en el mismo sitio, así que vamos a explorar para allá. Que creo que es para allá, ¿no? Sí, habrá que explorar para allá y buscar agua. ¿Puedo craftearme esto? O sea, dale, coño, craftea, joder. Y esto. Hay que recoger madera también, ¿eh? Pero tengo que buscar el agua. Hierbas medicinales, max oxite. Es un lobo, ¿no? Eso de allí era un lobo. Déjalo tranquilito, no tengo ningún problema con él. Ahora sí, el juego se sigue viendo muy bonito, ¿eh? Lo que del vídeo anterior a este, hay una diferencia gráfica importante. Mira. Hostia, puñetazo, ¿te imaginas? Esto, oxite. Ey, ¿faltan sonidos? Ah. Dice, faltan sonidos aquí. Vale, esta mina. Level up. Me encanta lo del level up, te lo juro. Me encanta la progresión en los videojuegos. Ahí hay otra piedra oxite, vámonos. Voy a romperla entera, Vale. Rompida, güey. Vale, pues entonces, mirad. Tech Tree, hay que hacernos otra vez el cuchillo. El martillo. Maintain your structures against the wrath of Icarus. Mantén cuida tus estructuras de la ira de Icarus. Hay que hacernos el campfire. Podríamos hacernos una cama también. Un arco. Un arco sería muy bueno, ¿no? Mira, mira. Un dispositivo para procesar el oxite en oxígeno. Voy a darle esto, Y talentos, vamos a darle lo de cultivo. Espérate, más inventario no. Lo de la carne. Lo de la carne es muy bueno, yo creo, Vale, puedo hacerme un cuchillito, ¿no? Craftear. Esto pide cuero y hueso. Para cuero y hueso hay que matar bichos. Mirad, esto es lo que necesitamos. El oxite, ¿vale? Más 9 de oxígeno cuando se consume. Ah, puedes equipártelo aquí. Ah, lo va utilizando a medida que lo va necesitando, ¿no? Y podemos consumir esto. Pues hay que buscar el agua. Hay que buscar el agua. Me gusta que te puedas equipar el oxite y no tengas que estar entrando al menú, ¿sabes? Al inventario todo el rato, consumirlo.
Te lo equipas y el tío lo va utilizando a medida que lo va necesitando. Eso está bastante guay. Compañero, ¿dónde hay agua? ¿Estoy dando vueltas? Ah, estoy dando vueltas, soy imbécil. Vale. Estos te huyen siempre. No sé si corriendo pierda más recursos. No lo sé, creo que ahí hay sulfur. Vamos a cogerlo por si lo necesitamos. Esto es oxite. ¿A qué velocidad se consume el oxite? Bueno, ha consumido 9 en total. Esta roca. Esto es sulfur, ¿vale? Sulfuro. Tendrá alguna utilidad, supongo. Común, inflamable, ingrediente inflamable para antorchas y gunpowder es tío, no me sale el nombre, loco. Dinamita no. Pólvora. No me salía el nombre, tío. Y voy a seguir para... No, para allá es todo roca, tío. Voy a seguir para allá, yo creo. Sí, voy a seguir para allá, ¿eh? A ver si encontramos... ¿Veis el oxígeno? Que ya no me baja. El oxígeno no me baja y utiliza el que necesita, 29%. Está bastante guapo, tío. Voy a consumir el stack entero, ¿eh? Si consumo el stack entero, ¿qué pasa? Consume un espacio en el estómago. 50 de estamina, 75 de vida máxima. Esto es un poco como lo de... como lo del Valheim, ¿os acordáis? Que el Valheim, cuando estás bien alimentado, te aumentaba la vida. Nunca me gustó ese sistema, jamás me ha gustado ese sistema. Esto no sé qué es. Vale, mira, campo abierto. Esto es un campo mucho más abierto. Por aquí tiene que haber agua, tío. ¡Un oso! Déjalo ahí. Déjalo ahí. ¿Una cueva? ¿Una cueva, tú? ¡Hay agua! ¿Qué es eso? Underground. Ah, mira, bajo tierra tienes menos 50% de regeneración de vida, menos 25% consumo de agua y menos 33% de estamina máxima. Más 10 rate of cooling por minute. Menos más 10% de resistencia al calor. Menos 4% de resistencia al frío. Está fría, ¿no? A ver. ¿Qué me pone? Wet. Esto es húmedo y esto es congelándome, ¿no? Ey, ¿esto qué es, gente? ¡Titanio! Nada, mi pico no puede minar esto, ¿eh? Hay que mejorar el pico. ¿Y esto? ¡Hierro! Esto sí podemos. Vamos a coger hierro, ¿eh? Son las 10 de la mañana. No sé cuándo empieza a oscurecer. Supongo que empezará a oscurecer a las 6. O vete a saber. Vale. Vale, pues ahí tenemos una fuente de agua en la cueva. Debería recoger madera, ¿no? Animalito. Tira para allá. Eso es. La fibra. Los tablones. Me encanta cómo se parten los troncos, te lo juro, me flipa. Estamos muy cerquita del level 2, ¿eh? De level 3, perdón.
Ah, no, de level 1. Claro, empiezas a level 0. No es como la mayoría de juegos que empiezas a level 1, ¿sabes? Aquí empiezas a level 0. Vale. Level up. Cojonudo, chicos. Ya está, ¿no? Ah, mira, puedes seguir partiéndolo. Ah, recoger wood. Ok. Más vallitas. Ok. Hay más oxite. ¿Cómo voy de oxite? 31. Es que va utilizando lo que necesita. La verdad es que es una putada. Espérate, esto está mal, ¿no? Porque en cuanto me baja el oxígeno a 99 se come uno, ¿no? A ver. Debería, cuando te baje a 91, consumir uno, ¿verdad? Sería lo lógico, vamos. Ya lo veremos. Me gustaría hacerme el arco. Arcos y flechas de piedra. Vale, cojonudo, gente. Requiere level 10, requiere level 20, level 30. Smallwood crate. Eso es un cofrecito. Para guardar objetos. Venda básica. Firewalker. Antorcha. Para dormir, para dormir, para dormir. Talentos, la cara. ¿Qué es esto? Incrementa la velocidad de movimiento cuando llevas animales. Voy a darle esto, Vale, sí, tiene pinta de que cuando baja a 91 se lo come. Y eso me gusta. Eso me gusta mucho. ¿Puedo hacerme un arco? Puedo hacerme un arco. Vale, y tengo que hacerme flechas también, ¿no? Voy a hacerme 10 flechas. Vale. A ver, inventory. Se ha comido uno y creo que no estaba el 91, Vale, que cazar algo. Ahí hay agua. Hemos encontrado agua. Aquí hay un bicho. ¿Me ha escuchado? Posiblemente me haya escuchado el cabrón. Hierbas medicinales. Que seguramente nos hagan falta más adelante. ¿Qué es eso? ¿Eso es una cabra? ¡Es una cabrita! ¿Has visto cómo ha saltado? ¿Dónde ha ido? Hostia, es un puto oso. Hostia. Me cago en la puta, gente. ¿Cuánta vida tendrá? Estoy muerto. Me acaba de reventar el oso, tío. Level 55. ¿Cuánta vida le he hecho? No sé ni cuánto daño le habré hecho, tío. No sé ni cuánto daño le habré hecho. Joder, este juego, tío. Penalización de esto. He perdido todos mis objetos. He perdido todo, tío. Bueno, mantengo los talentos, ¿no? Sí. Y esto. Mantengo los talentos, pero vamos. Putada grande, tío. Vale, oxite, comida. Es para acá, ¿no? Sí, es para allá. A ver, ¿puedo recuperar mis cosas? Este bulbo no sé para qué es,
Igual puedes recuperar tus cosas, ¿eh? Ahí está la otra baliza. Entonces es para allá. Quita, coño. Voy recogiendo todo lo que me encuentro a mi paso, ¿sabes? Tengo más o menos una idea aproximada de dónde he muerto. Más o menos. Oxite, no sé cuánto. Quiero ver la noche. No quiero morirme tan pronto, quiero ver la noche. ¿Esto qué es? Ah, la limaña esa. Por aquí estaba la cueva. Por aquí. Buenas tardes, level 20 y pico. Yo soy level 2, coño. Vale, me morí por allí, ¿no? Todo el hierro, tenía hierro encima, tío. Lo he perdido. Ahí, ahí estaba el hierro, esa cueva. Hierbas medicinales. Supongo que las vendas las haremos con las hierbas medicinales. Sería lo más lógico, ¿no? Ahora puedo craftearme ya cosas, pero quiero ver si puedo recuperar las mías. Mientras el oso no me mate. Estos bulbos no sé para qué son. Pero me los llevo por si acaso, ¿eh? Pero creo que me he perdido un poco. Vale, creo que estoy yendo por donde no es. Es para allá. Así que espero no encontrarme el oso otra vez. Si me encuentro... por aquí me morí. Diría que por aquí. Me morí por aquí, ¿eh? Pero vamos, no sé dónde estará mi cadáver. Me morí por aquí, me morí por aquí. Vale, ni idea. Igual no puedes recuperar tu cadáver, ¿eh? Yo estoy aquí buscándolo como un bobo. Sí, por aquí peleé. Por aquí peleé con el oso. Ahí te coño. Bah, no importa. Craftemos todo otra vez. Vale, el agua. Yo supongo que hay que estar cerca del agua. Mira aquel bebiendo, qué bonito. Inventory, crafting, hay que recuperar todo, ¿eh? Cuchillo. Arco. Flechas, me haré 10. Hay que hacer un campfire, un pero para esto me hace falta piel y cuero. Pues habrá que cazar, gente. Esto que es lavanda, ¿no? Red flower. Vale, bebe un poquito.
quietos. Por aquí. Tenemos que cazar algún ciervo. Como sea, ¿eh? ¿Otra cueva allí? Ahí hay un ciervo. Ahí hay un ciervo. ¿Cuánta vida tendrán, tío? ¡Uf! Como lo he pillado, ¿eh? Vale, maravilloso. A ver si veo al ciervo. Es que el ciervo se echa a correr. Píllalo. No hay huevos a pillarlo. Ese de allí no es porque el que estaba disparándole no tenía cornamenta, era una hembra. Ah, igual es este, ¿eh? Mierda. ¿Te mueres o te muero? Es aquel de allí. Vale, corren un poquito y se paran, ¿lo veis? Joder, se cruzó el otro bobo. Muerto. Joder, lo que ha costado, ¿eh? Mis flechas, gracias. Cojonudo. No tenía nada. Ah, vale, sí, ya lo cogí todo. Vamos. Joder, como se queda el esqueleto, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Como se queda el esqueleto, tú. ¡Ay! ¡Le quito los huesos! Ah, vale. Pues hay que coger árboles ahora. O sea, madera. Qué pasada como se rompe todo, ¿eh? Qué pasada como se rompen los troncos, tío. Que no... ¡Mis muertos! Lo estaba pensando. Y digo, como parezco un oso. ¡Joder! Pero, tío. No... ¡No, tío! Vale, esto no me mola, ¿eh? No me mola un pelo esto. Creo que por ahora es lo que no me gusta del juego. Que un oso te guanchotee y que no le veas al oso, ¿sabes? Ay. Pues nada. No me mola esto, ¿eh? Que un oso te guanchotee sin ningún tipo de counterplay. ¿Qué condición tengo? Deep wound, herida severa, herida profunda. Se cura con un kit de seguridad. Vida máxima, estamina máxima, renación de vida. ¡Hay viento! Minor winds approaching. Ah, vienen vientos ahora. Pues nada, recoger todo otra vez. Vale, pues ten... Hostias. Qué guapo el viento. Hostia, qué guapo el viento, ¿no? ¿Cómo me refugio, tío? Vale, vamos a coger mucho de esto. Ahora rocas.
Oxito, Oxita, ¿cómo se llama? ¿Qué es el Secure Kit? Ah, Suture Kit. Vale, me hace falta la venda. Hay que subir de nivel. Pero, gente, ¿se puede recuperar el cadáver? ¿Alguien lo sabe? Porque tengo una penalización de experiencia. Y no sé si se quita recuperando el cadáver o... Qué guapo los vientos. Storm incoming. ¿Me refugio en una cueva? Light exp... Menos 20%. Hostias. Exposición a la tormenta, ¿no? Sí. La tormenta te afecta el movimiento. Pues necesito... Necesito cazar algún animal, para hacerme la cama. No shelter. Claro, no tengo refugio. ¿Qué refugio va a tener, coño? Puedo ir a la cueva, pero... O sea, puedo ir a la cueva que estaba por allí. ¿Por allí? Sí. Voy súper lento, ¿eh? La madre que me parió. Escucha, pues el juego es difícil de narices. Busquemos refugio en una cueva, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Bueno, puedo craftearme otro arco. Ese, 20 flechas. Intentar matar un animal, tío, y hacerme una camita o algo. No puedo correr. Dios. Vale, luego viene un poquito de noche. De noche no. Nublado y luego sol otra vez. Hostia, todo el oxite que hay ahí. Y sulfuro también. Bueno, un montón como se pican los recursos aquí. Pero me tocan los cojones ahora los lobos, ¿eh? Se me ha quitado la penalización de experiencia ya, creo, ¿eh? Ha sido cuestión de esperar, sin más. Lo único que no veo en el juego son pájaros. No veo pájaros, ¿eh? Menos 10% de experiencia ganada.
Vale, el refugio donde estaba. Se está yendo, ¿eh? ¿Lo notáis cómo estaba? Está bajando muy rápido, ¿lo veis? La barrita de arriba, donde pone no shelter encima. Está bajando ya, se está yendo ya la tormenta. Mola mucho, ¿eh? Vale, quiero cazar y conseguir un poco de cuero. ¿Qué ha sido ese ruido? Una piedra, necesito una piedra. Una piedra, por favor. ¿Puedo transportarlo? Vale. Vale. Ok. ¿Cómo suelto al conejo? ¿Dónde está? ¿Y el animal? Drop item. No, coño. Ah, en la G. Drop. Aquí, vale. Ups. Ok, un poquito de cuero, fur, bone. Ok, podemos craftearnos. Mira, me falta más cuero, es que es muy poco. Voy a tomar un poquito de agua. Y el hierro que estaba aquí ya no está, ¿eh? Claro, como lo miné. No sé si tendrán los recursos cierto tiempo de respawn o ni siquiera haya respawn, ¿eh? Está muy lejos ese, tío. Vamos a por el lobo. Ven aquí. Venga, su normal. Puñetazo, puñetazo no. Cuchillada en la cara. Vale. Hecho. Tenemos ya esto. Para dormir, ¿eh? Esto me hace falta más cuero. Y hemos subido de nivel. Esto... ¡Ah! Level 5. Kit de sutura. Bomba de agua. Flecha de hueso. Level 5. Pila de piedras. Una pila de piedras. Pila de madera. Estructuras. Lanzas de madera, como que no, ¿no? Voy a darle esto. Supongo que es como un cofre, ¿no? Y... no sé, el martillo, tío. Incrementar la estamina. Yo creo que me parece muy bueno incrementar la estamina, ¿eh? ¿Qué es esta barrita? Construcción. Durabilidad, durabilidad. Combate. Faster, aim, no sé qué. Incrementa la velocidad de ataque melee. Lanzas, arcos. Faster bow, bueno. Voy a incrementarme la estamina base. Se está haciendo de tarde ya, Voy a caer por aquí cerca de la cueva. De hecho, voy a hacer el refugio aquí. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Ha salido una cámara como la de Sniper Elite, ¿sabes? Vale. Huesitos.
Voy a hacerme la cama aquí. ¿Dónde me la hago, gente? Aquí. Ahí está. Presionar la F para entrar en la cama. Hold to set spawn. Vale, set spawn. Ok. Y X para recoger. Y ahí puedo dormir, ¿no? Vaya critiquín. Vaya critiquín, te has comido. Vaya critiquín. Tengo un par de tiritos más y está muerto, ¿eh? ¡Hijo de puta! Lo he perdido. Ah, es ese, es ese, es ese. ¡Toma, cabrón! Se me ha roto, ¿eh? Se me ha roto. ¿Qué hago con esta arma rota? La tiro, ¿no? Craftear. Me faltan piedras. ¿Puedo? Vale, puedo cogerlo así. Vale, me faltan piedras, ¿eh? Piedras. Más piedras. ¡Mira el lobito! Nada, pobrecillo, ¿no? Mira, sulfur. Quiero ver cómo es la noche. Aparte de oscura. Qué bonito, ¿no? Piedras. Qué pocas piedras, tío. Bueno, hay un montón. Que no parezca un oso, por favor. Stone knife, ¿me ha recuperado el cuchillo? ¿Por qué? ¿Por qué me ha salido un cuchillo? Por la cara, el cuchillo. Vale, tengo mucha piedra ya. Las 7 de la tarde. Oxígeno, gente. Vale, aquí está, claro. Oxígeno. Un poquito de agua. ¿Y qué más puedo craftearme? Me puedo craftear la caja, ¿eh? Y supongo que la caja puedo ponerla por aquí. En plan, aquí. Así mismo. Y puedo meter cosas, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Toda la carne que tengo! Vamos a hacernos una hoguera. Que se me está pudriendo, tío. Ponemos un poco de madera. Activamos y cocinamos, ¿sabes? Que se cocine la carne. La pones ahí que se cocine, ¿sabes? Consumibles, recursos, harvest. Qué guapo, tío. Vale, y mientras tanto podemos ir guardando cosas. Vamos a guardar fibra, piedras, fibra, stick. Sulfur. ¿Esto no sé qué es? Hilly, no sé qué. Maderas. Cuero, fur y bone. Y me quedo todo esto, ¿sabes?
consumir. ¡Woo! Me ha subido toda la vida. Y se está cocinando más carne. Y tengo las wild berry, pero las wild berry no se pueden cocinar. Solo puedes cocinar carne, pan. Bueno, flatbread no sé qué es. Bueno, algún tipo de pan también. Pescado. Esto es charcoal, esto es... ¿Esto no es carbón? ¿Charcoal? ¿Agua? ¿Puedes meter agua? Y esto es otro tipo de carne, ¿no? Mira, charcoal. Supongo que el charcoal lo ha producido esto. La madera, ¿no? La madera ha producido el charcoal, yo creo. Hostia, tenemos mucho calor, ¿no? ¿Ves la temperatura arriba? Si me acerco mucho... Dios, lo que sube, 34 grados. Si me alejo... Baja un montón. Y si me meto aquí... Hostia, 17, ¿sabes? Qué juego tan bonito, tío. ¡Mira cómo gira el planeta! ¡Que el planeta gira, cabrón! El simbolito este del ojo es muy... muy Skyrim, ¿no? Vale, me he recuperado ya toda la vida. El charcoal entiendo que es por la madera, que no, que se está quemando. Vale, pues no podemos hacer nada más. Vendas, ta, ta, ta. Todo esto lo dejé en el cofre. Tech tree. Hay que subir a level 5. Y mira, ya level 10 tenemos todo esto. Armarios, icebox, una nevera. Reserva de lluvia. Un hacha de nivel 2. Crafting bench, vale. Un mejor cuchillo. Esto es una cantimplora. Mira, bladder de oxígeno. Mejores flechas. Linterna, cuerda. En el tier 3, mejores armas también. Bombona de oxígeno. Termos. Joder, electrónicos. Armaduras. Armaduras, cabrón, de fibra de carbono. Y level 4, tier 4. Mira, machetes, titanio, spear. Coming soon, coming soon. Procesador de materiales. Pasta con no sé qué. Linterna, refrigerador. Madre mía. Va a desactivar. Lo desactivas. La noche, ¿no? Qué bonito. Hay ruidos muy raros, tío. Como se cae la flecha después de que quites el cuerpo. ¿Puedo meter charcoal? ¿Ey, el charcoal? Ah, me lo he puesto aquí. Carne cruda, carne de esta. Pues se me va a pudrir la carne, ¿eh? ¿Dormimos? A ver cómo es. Vamos a dormir. Coño, qué rápido. Solo puedes dormir entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana. Un jugador durmiendo. F para salir de la cama. ¿Ya? Ah, ya es de día. Bonitos días. Vale, lo dejamos por aquí, ¿no? Guapísimo el juego, chicos. Seguimos el siguiente episodio, ¿vale? Nos vemos, chao.